Pocos saben que entre 1957 y 1958, en plena dictadura franquista, las tropas españolas combatieron en el territorio norteafricano de Sidi-Ifni contra las fuerzas de liberación marroquí. Un conflicto bélico donde jóvenes que tenían que hacer el servicio militar acabaron inmersos en una guerra sin apenas preparación y en contra de su voluntad. Unos 300 muertos, 80 desaparecidos y más de 500 heridos fue el saldo de la parte española, mientras que en la marroquí las bajas fueron mucho más numerosas. Franco atribuía esta confrontación bélica a un absurdo complot comunista, en vez de reconocer que se debía a las aspiraciones territoriales por parte de un Marruecos recientemente independizado del colonialismo francés y español. A los 21 anos fui al servicio, Allí cumplí a mili e estuvemos 23 meses, no cerca dos anos. Y deixei pois pues, aquí a, la, a los padres, a los hermanos, a mis amigos y por supuesto a mi novia que hoy es mi mujer. En el 57 cogieron tres letras más para ir allí. en la cual yo iba con la C de Ciordia y me tocaba obligatoriamente. Al llegar a Sede IFNI teníamos que desembarcar con anfibios. Y de allí, pues, con camiones nos subieron a nuestro cuerpo que era Grupo de Tiradores de IFNI número uno. A los tres días nos subieron en camiones a las posiciones que ya tenían. Los que habían ido un poco antes de nosotros, ya estaban pues, en el Bullerife, en famoso, aquel monte que, que tan renombrado fue. Eh, lo que más atacaban eran a los convoyes que a nosotros nos llevaban comida, agua y demás. Ellos tiraban eh, a hacer daño, claro, eh, para que a nosotros nos llegara ese alimento. Y cuando nos atacaban, pues. Se oían ya los aviones. Y por encima no nuestra, pasaban muy cerca. Pero veíamos cómo descargamos las bombas a los chulados. Tenemos un puesto avanzado. Y ese era el puesto más peligroso que había. Porque a 30 metros eran ya las trincheras. Y allí, día tras día, comiendo en la trinchera. Con unas chilabas que teníamos que a la noche hacía fresco y era lo que teníamos para abrigo, como aquí era el capote o algo así le llamaban. Yo tuve suerte que como era carpintero me llamaron en la trinchera para en el puesto para para ir a la carpintería abajo en el grupo. Se componía también de de mecánicos, de de todo, vaya, era carpintería. Hicimos de todo hasta cajas de muerto censura sí porque supimos que había censura que esa censura era no sé pero nosotros nos desaguábamos escribiendo que a la novia no le decías toda la verdad pues no esto no le decía a los amigos a los a las familias pero claro veías que había una tensión de muerte ...los operadores de nodo vuelan sobre el territorio de Ethni ...en el África Occidental Española... ...en esta travesía aérea de reconocimiento... ...en la que se pasa sobre Telata... ...Zoco de Larbaa la de Mesti... ...y otros lugares hasta Tiliwín... ...se obtienen imágenes de las posiciones... ...donde resistieron heroicamente nuestras tropas... ...contra la agresión de las bandas armadas... ...que se inició como es sabido el 23 de noviembre... ...y en las que se puso de manifiesto el patriotismo... ...el arrojo y la combatividad de las fuerzas propias... ...hasta la llegada de las unidades de refuerzo... ...al regreso de su vuelo... El avión pasa por encima de la capital, Sidi Ifni, que aquí podemos contemplar desde el aire. Visitan el territorio de Ifni los corresponsales del New York Times, Figaro y París Match, acompañados del señor Logendio, representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de un comandante del Estado Mayor Central del Ministerio del Ejército. Los periodistas reciben explicaciones de la situación actual del territorio, después de los hechos de armas, y se les facilita toda la información y detalles necesarios para el cumplimiento de su misión. Un representante del Estado Mayor del África Occidental Española les hace ver el campo desde su observatorio, y también recorren algunas de las posiciones de artillería y de la infantería españolas, dispuestas siempre a cumplir con su deber. Pues sentía rabia e impotencia, y de, de, de absurdo. Yo lo no veía tan absurdo, pero la verdad era que eran muertes. Lo veía absurdo, pero es que era una muerte. ¿eh? No, no a nivel eh, de, a nivel de Estado. Eh, por, el porqué. Hemos llegado vamos, a, a Sidney con esas características, con eso. A morir, a morir. ¿Eh? Que sí que lo iban a tomar, vuelvo a decir, lo iban a tomar Sidney Y ahí había algo, claro. Y empezaron a tomarlo hasta que... la legión y todo, fueron de Cádiz, fueron de todo, y claro, somos los primeros que, que, toparon con ellos. Claro, de ahí retrocedieron, retrocedieron, hasta el Bullerife en abajo, que era el Bullerife, eh, la cota más defensiva que podía tener España, ofensiva y defensiva. Y la gente estaba, los soldados, pues estábamos, que como veíamos tanto tiro, tanto movimiento... del ejército, tanto ir y venir y trasegar de las palmas que, que decían que en las palmas había otro batallón para ir. Pues eso nos, nos, nos daba una impresión tremenda de... Pero ya estábamos allí y, y contar las consecuencias. Si ibas a volver o no ibas a volver. Si te iban a mandar otra vez al monte o... Que con peligro, sin guardia, pero este, con peligro. Porque un mortero te va ahí punto. Cómo fue? Una, un junio creo que era, la víspera del Corpus Christi, me acuerdo. A las once de la mañana nos tiraron media docena de morteros. Eh, ya estábamos un poco como en Camus, o sea, aquí terminamos nuestro. Hubo suerte, y suerte, pero con cuatro heridos, porque uno cayó en unas rojas que había allí, y las dejó negras, o sea, el estallido. Ese fue el más cercano a donde yo estaba, el más cercano, pero claro, era, tiraban morteros de, de 120, de 50, de 120, que no eran tiraviques. Y otra vez la región los veías de nuevo, y los, y los aviones también, y los retrocedían, pero claro, hasta que de esto de enseguida daban la vuelta. No sé, se, se, militarmente pues sería que no podían pasar la línea o no sé, no sé. O la, los mandos serán así, no lo sé. Uno de los momentos más duros serán en el puesto mando. Ahí estaba solo. ¿Cómo explotaba una tabaiba como esto? Eso era la, las tres horas cuando te tocaban las más dramáticas que tenías en tu cuerpo. Era una importancia, todo era que, que venían a por nosotros. Sí, porque a 50 metros, un, a, a, a la noche, una explosión de esas iluminaba. Oh, ¿Entiendes? Y, y había piedras que se corrían un poco, que se, con el estrellido. No, no toda la noche era así, pero a muchos días así. ¿Y cómo bajabas arrastrándote abajo? Y como al llegar abajo había un, un socavón así, que tú te metías, te echabas, nos colocaban un alambre, que nos metían así, como si sería un, una pulsera, y el alambre, estabas así. Cuando menos pensabas, te tiraban, para que estarían seguros de que no te habías dormido, que no te había pasado nada y tal. Y cuando más, otra vez. Y así era un sobresalto tremendo. Y de ahí ya, ya estaba todo colocado: bombas aquí, la otra bomba ahí, el tripo de con toda la cinta, y así, echado, de costado. Te dolía todo el cuerpo, pero vaya. Esos son días que no sabía lo que iba a ocurrir. Si te subían si, de esto, y de vez en cuando un tiro en el otro lado de la, del Bullerifen. O sea, el Bullerifen en un monte, claro, era todo. Cerrado. Y a lo mejor oías en el otro lado, pero a, a 50 metros, no era. o más cercanos. Cuando nosotros llegábamos, pues aquello ya estaba, ya los habían echado para atrás. Parecía ser, y, y fue así, que los marroquíes querían conquistar Sidifni. Como no había batallones ni nada, no había militares, más que Sidney, estaba en el cuartel nuestro, que era. Eh, hacían guardias los moros con el pacun aquel pacun era un mosquetón que dice que la bala se detía allí la bala impactaba en tu cuerpo y explotaba para causarte más herida más ¿eh? al impactar por dentro reventaba explotaba dentro y ese el pacun era muy peligroso o sea una, un tiro de pacun era mortal era todo, no sé, una guerra absurda. Era de muerte, una guerra de muerte, pero absurda. Absurda por los políticos, por los mandos, por ya te digo, pues yo iba a hacer una misión, una misión, si sí, callado, obligado, pero fui allí, Dios mío, y vi aquello, vimos aquello, esto ya no son tirabiques. Esto ya no es... Se oía aquí. Van a mandar a ser porque... Pa... Van a mandar y tal. Llegó el sorteo y temblábamos todos. Temblábamos todos. De ahí que daba pena John Estella. Daba pena, lástima. Daba pena y lástima John Estella. Te vas, te vas, te vas. A mí, el pueblo marroquí en sí, mm. Ni, yo, no, yo no he sentido odio, ni he sentido, no sé, uno, algo de venganza, algo que... No, no, sí... Si he... Ni guardo rencor, ni guardo más que anécdotas que cuento, y pensar de ellos como pueden pensar de nosotros. No todos son iguales, ni nosotros somos iguales. De ahí que no guardo en mi cuerpo ni en mi alma nada. Más tarde, en 1969, el gobierno español, en virtud del Tratado de Retrocesión, cedió lo que conservaba de Sidi Ibni a Marruecos. Eh, esta anécdota también. Fueron a cantar a Carmen Sevilla, Gila. Nos acercamos todos los que estábamos a saludarlos, eran unas artistas y una de esto. Y me acuerdo para toda mi vida que estaba yo más tan cerca de la Lola Flores. Perdón, de la Carmen Sevilla. Tan cerca, tan cerca que claro, empezó a bailar con todos los soldados un poco poco. O sea, Y me acuerdo que vea la voy a agarrar yo para bailar. Había un teniente con este techo de grande. Me dijo, "Chaval, quítate de ahí." Y se puso a ir a bailar. No pus no pude abrazarla. No pude.